Hola, hola, bienvenidos a Hablemos sobre Propiedad Horizontal. Existe definitivamente unos grandes interrogantes sobre el tema de la protección de datos personales en las copropiedades. ¿Te preguntas cómo hacerlo? ¿Te preguntas si has cometido algún error? ¿Si te puede multar la Superintendencia de Industria y Comercio? Quédate en este video y te daré 5 tips súper importantes para que tu política de tratamiento de datos y todo tu plan integral se ajuste a la normativa de la SICA. Primero, lo que debes tener es la gestión documental, es decir, tu manual interno de protección de datos, tu política de tratamiento de datos al público conocimiento de tu comunidad, las autorizaciones, los acuerdos de confidencialidad debidamente establecidos dentro de una gestión documental dentro de la copropiedad. Posiblemente, si alguien se queja o si viene una inspección de la superintendencia, te van a pedir todos estos documentos. Recuerda que uno de los elementos más importantes que debes tener en tu copropiedad, si hay un sistema de vigilancia, es sí o sí el aviso de privacidad, que debe cumplir con el lleno de requisitos establecido por la SIC. Aquí abajo te vamos a dejar la cartilla de formatos que generó la SIC para que te des una idea de cómo hacerlo. Segundo, recuerda que debes garantizar el principio de responsabilidad demostrada, la seguridad del dato. La SIC no nos indica, la Superintendencia de Industria y Comercio no nos indica cómo hacerlo, razón por la cual debes hacer un protocolo de seguridad de esos datos personales que están bajo tu custodia. El libro de propietarios incluye temas distintos a lo que se encuentra en el certificado de tradición y libertad, correos electrónicos, teléfonos, el tema de la contabilidad, el tema del DVR y donde se guardan los videos de vigilancia. Todo eso debe llevar como un protocolo de seguridad donde tú debes documentar esa situación. Tercero, súper importante, si tienes empresa de vigilancia, el contrato que suscribes con la empresa de vigilancia debe tener una cláusula de protección de datos personales. Pero recuerda que en esa cláusula también debes exigirle a la empresa de vigilancia que incluya una cláusula similar en los contratos de los vigilantes. Aunado a lo anterior, debes contarle a los vigilantes cuál es la política de protección de datos de tu copropiedad y por favor, deja un documento escrito donde pruebes que sensibilizaste a los porteros sobre la importancia de tu política de tratamiento de datos personales. Cuarto, recuerda hacerle un protocolo a las claves de seguridad de los computadores y además no está de más hacerles firmar acuerdos de confidencialidad tanto a los consejos como al revisor fiscal como al contador y a los miembros del comité de convivencia porque en sus funciones pueden acceder a datos personales que deben tener estricta confidencialidad. Y quinto y no menos importante, por favor, ten en cuenta esto. Cuando envíes correos electrónicos, recuerda proteger los correos de los demás. Para eso hay un tip muy sencillo. ¿Cuál es? Pues los correos ocultos. Muchas veces hacemos listas de difusión, solamente copiamos y pegamos y dejamos que toda la comunidad conozca los correos de los demás propietarios. Eso sin duda es una falla de seguridad en la protección del dato personal. Así las cosas, lo que debes hacer es enviar todos los correos con copia oculta para que nadie conozca el correo del otro. Es obligación sí o sí las copropiedades cumplir con las normativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. El no hacerlo te puede generar sanciones que a la fecha oscilan desde 6 millones de pesos a 72 millones de pesos. Por eso, recuerda que es importante que cumplas con un plan de protección de datos personales, un plan integral en el cual documentes cómo puedes garantizar la seguridad del dato, la gestión documental y además de todo un proceso de mejora continua. Así como en tu Asamblea General de Propietarios incluyes un punto que se llama Sistema de Seguridad y Gestión de Salud en el Trabajo, asimismo debes incluir un punto de mejora continua donde le des cuenta al Consejo de Administración y a la Asamblea sobre todos los protocolos que se siguen para la protección de datos personales de aquellas personas que tienen contacto con la propiedad horizontal. A todos mil y mil gracias. Recuerden que en la cajita de comentarios les vamos a dejar cartillas de la SIC para que amplíen su conocimiento al respecto. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima semana con un video de Hablemos sobre Propiedad Horizontal.
Un besito a todos. Chau, chau.